y damos la palabra para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro, por favor. День. Многоуважаемый президент Владимир Путин, наши дорогие друзья, представители стран БРИКС. Я готовил выступление, текст, но я вижу это. De elementos de aporte que he tomado nota en esta búsqueda permanente. De verdad que esto es un diálogo muy enriquecedor y ha habido un conjunto de elementos de aporte que he tomado nota en esta búsqueda permanente por construir lo que ha sido una bandera histórica de los últimos 70, 80 años de la humanidad, construir un nuevo orden internacional. Felicito, señor presidente Putin, por el carácter incluyente, convocante, unitario del liderazgo que ha ejercido Rusia para la organización de esta exitosa cumbre. Venezuela ha participado de manera modesta en todas sus instancias, en todos sus foros ministeriales, técnicos, políticos, diplomáticos, más de 200 reuniones enriquecedoras en la búsqueda de soluciones prácticas a las necesidades de este mundo. La aspiración de un mundo diferente es tan antigua como la humanidad. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la reconfiguración de un sistema de Naciones Unidas centró el esfuerzo de todas las potencias y todos los pueblos. Y efectivamente se estableció un sistema que creó una gran esperanza y se fijaron las bases del derecho internacional, que fue asumido de manera consciente e involuntaria por países de todas las regiones del planeta. La búsqueda de cambios, lo recordaba el canciller de Brasil, tuvo a grandes líderes en la fundación del Movimiento de Países No Alineados, que fue una gran esperanza ya a finales de los años 50, 60, con Egipto, Indonesia, Cuba, entre los grandes promotores de ese momento de descolonización del África, del Asia y de búsqueda de la independencia y la dignidad. El Movimiento de Países No Alineados jugó un papel estelar para su momento, para su época. Igualmente el G77 surgió como parte de la necesidad de la defensa del sistema de Naciones Unidas, secretario general Antonio Guterres, y ha jugado un papel también importante. Los BRICS surgió en un momento en donde hay un cambio de época, hay una mudanza de la época histórica. Ha surgido una nueva época y han surgido nuevas superpotencias, nuevas potencias y países que modestamente, como Venezuela, o regiones como América Latina y el Caribe, aquí está nuestra hermana Cuba, nuestra hermana Bolivia, nuestra hermana Nicaragua, aspiramos desde la modestia de nuestra existencia, pero con la grandeza de nuestros sueños, aspiramos a que se respete nuestro derecho a la independencia, al futuro y al desarrollo. Los BRIC han puesto sobre la agenda mundial nuevos paradigmas. Y yo, recogiendo en buena parte la declaración de Johannesburgo y la declaración de Kazán, recogería dos elementos clave. Uno, la necesidad de una nueva agenda económica con soluciones prácticas a los temas del comercio internacional, con soluciones prácticas al intercambio monetario. Es una necesidad, señores presidentes, un nuevo sistema monetario mundial. Y hay que decirlo con nombre y apellido, porque todos estamos conscientes de una nueva necesidad. No se trata solo de hacer pequeñas reformas del sistema monetario, del sistema financiero.
que a veces pareciera no aguantar reformas, porque quisieran imponer los países antiguos, países coloniales de Occidente, quisieran reimponer su hegemonía por la vía de los mecanismos de la moneda hegemónica, del sistema financiero, de los créditos, de la imposición de paquetes económicos y condiciones económicas. Por eso Venezuela saluda y insiste en la necesidad de que se avance en pasos más audaces en la consolidación del nuevo banco de los BRICS, una necesidad para los pueblos del sur, para su desarrollo, para acceder a inversiones, que se avance en un nuevo sistema de pagos que sustituya los sistemas de pagos que a veces convierten como armas para agredir. Venezuela fue sacado de todos los sistemas de pagos mundial como parte de las agresiones, de castigos económicos, para cambio de régimen político, como ustedes bastante bien conocen. Es necesario una canasta de monedas que combine las monedas fuertes de la superpotencia con el derecho a tener moneda propia cada uno de nuestros países. Hay que buscar soluciones prácticas para los problemas del desarrollo de una nueva economía incluyente de países independientes que aspiren a la felicidad social, que aspiramos a la dignidad. En segundo lugar, hace falta una refundación del sistema de Naciones Unidas. Le decía al secretario general, Antonio Guterres, cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿Dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? Solo para sacar documentos, comunicados, y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen. Alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también, audaz, para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa. Un nuevo mundo es posible. Creemos que un nuevo mundo ya ha nacido. Los BRICS es el epicentro del nacimiento y el parto histórico de ese nuevo mundo. Un mundo con valores y principios profundamente humanos. Como yo le decía a usted, señor presidente Putin, ayer en nuestra reunión bilateral, Venezuela forma parte de esta familia de los BRICS. Agradezco la invitación que me han hecho, primera vez que un presidente de Venezuela asiste a una cumbre de los BRICS de estas características, y nosotros aplicamos los principios de los BRICS con convicción, convicción histórica. Hace 200 años, en un mundo totalmente distinto, el libertador Simón Bolívar habló con su espada en la mano, liberando naciones, liberando continentes, y abogó por el equilibrio del mundo. Creo que ha llegado, como decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, la época de ese mundo de equilibrio, que es el mundo pluripolar, multicéntrico, y los BRICS pueden contar, señor presidente, señores presidentes, con la República Bolivariana de Venezuela y con toda la fuerza revolucionaria de nuestro proyecto histórico. Muchas gracias, presidente. Líder de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, por la invitación en este importante espacio para el debate. Los puntos centrales del jefe de Estado venezolano que podemos rescatar durante su intervención, ha dicho el presidente Nicolás Maduro: Rusia ejerce un liderazgo importante en la realización de esta cumbre. Se han realizado también más de 200 actividades en paralelo en esta oportunidad.
oportunidad como anfitrión el líder ruso Vladimir Putin, con quien además el presidente constitucional Nicolás Maduro sostuvo una importante reunión bilateral ayer, donde pudieron complementar estos lazos de hermandad indestructibles, como lo dijo el jefe de Estado venezolano, Rusia y Venezuela avanzando en la complementariedad. También el jefe de Estado ha dicho la aspiración de un mundo diferente, los BRICS, este bloque de economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la incorporación de otras naciones como Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudita. Significaron un cambio de época que ya es palpable. Han surgido nuevas superpotencias o potencias o países, incluso como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua y como Bolivia, que están presentes en estos espacios, que aspiramos a que se respete el derecho a nuestra independencia, a nuestra soberanía, el derecho a vivir en paz, así como también nuestro derecho al futuro. Importante este discurso del jefe de Estado venezolano. Entre los puntos de interés que ha mencionado, que ha recalcado dentro de su intervención en este importante evento internacional histórico en la ciudad de Kazán, una nueva agenda económica donde el tema central también tenga que ser el comercio, un intercambio monetario, es una necesidad, un nuevo intercambio monetario, un sistema financiero, no unas reformas del sistema financiero, avanzar, concretar este nuevo sistema. No podemos permitir la hegemonía, que se controlen las economías en los países. Venezuela también, que se avancen pasos audaces para potenciar el banco, el nuevo banco de desarrollo de los BRICS, que ha sido apoyado también por Venezuela, en nuevos sistemas de pago. Venezuela fue sacada de los sistemas de pago mundial. Esto a propósito de las medidas coercitivas unilaterales a las que ha sido objeto de nuestro país, con más de 930 medidas. Estas sanciones, este bloqueo criminal que ha impedido, como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro, estos sistemas de pago mundial. Es necesario una canasta de moneda que combine las superpotencias con los países, buscar soluciones prácticas con las naciones del sur global. Importante este tema monetario, financiero, la desdolarización a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro. No se puede seguir controlando una nación a través del dólar como instrumento de guerra. Avancemos desde acá, desde este espacio, desde los BRICS, del cual Venezuela se siente parte, es parte también, porque comparte esta visión de nuevo orden mundial más justo y equitativo, lo ha dicho el presidente. La refundación también del sistema de Naciones Unidas. Cada vez que cae un misil en Gaza y mata a hombres, cuando caen esos misiles en el Líbano, incendian inmediatamente Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? Ha dicho el jefe de Estado venezolano. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia ante estos crímenes y estos atropellos en la franja de Gaza, en Medio Oriente, así como también en el Líbano? Solo para sacar documentos y la vida de los niños no vale, ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro. Busquemos un plan inmediato, de manera inmediata, para refundar el sistema de Naciones Unidas, que agudiza ante el fascismo en estas pretensiones. Venezuela se suma a este llamado. Es urgente esta refundación. ¿Qué se está haciendo de los organismos internacionales para defender el derecho a la vida de los pueblos, de las naciones libres, de las naciones con autodeterminación, que tienen derecho a vivir en paz? Lo ha dicho el jefe de Estado venezolano en este discurso, además contundente y trascendental. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? Solamente en documentos, lo ha dicho así. También un nuevo mundo ha nacido, los BRICS, es el epicentro de los valores, de la justicia, de la igualdad, de este nuevo orden mundial, cada vez más participativo, solidario, de estas naciones que han decidido ser libres y no caer en este chantaje de potencias que pretenden controlar a estas naciones soberanas. Venezuela forma parte de los BRICS, aplicamos estos principios con una convicción histórica, como legado del padre de la patria, del libertador Simón Bolívar, así también del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, ese legado de independencia
de autodeterminación que es objeto de debate en un espacio tan trascendental como esta cumbre histórica que se celebra en Kazán. Llegó la época del mundo, del equilibrio, de lo justo, de lo equitativo, de que las naciones tengan el derecho a opinar, a alzar su voz y donde se condene cualquier tipo de atropello. Un discurso trascendental del jefe de Estado venezolano, por primera vez presente en un escenario como este, la geopolítica mundial. Eso lo decía a su llegada a la ciudad de Kazán. Es histórica nuestra participación en este foro internacional, en la cumbre de países de BRICS Plus, que se hacen presentes y alzado su voz en esta transformación de un nuevo modelo, de un nuevo orden mundial para la sociedad. Y en torno a esto, ese llamado, sobre todo, en defender la causa palestina. Está nuestro país en defensa de este pueblo noble, de este pueblo que requiere que todos los líderes mundiales alcen su voz, y esto requiere de inmediato, de manera inmediata, la refundación del sistema de Naciones Unidas, una de las propuestas más trascendentales que ha traído Venezuela a este escenario en Kazán. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy atentos de las intervenciones que faltan a lo largo de esta sesión de la cumbre BRICS, así como también BRICS Plus, en esta transformación del nuevo mundo. Con esta intervención histórica del presidente constitucional Nicolás Maduro en este espacio, nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.